Hola a todos los que visitáis la página web Repara Tú Mismo. El presente vídeo está dedicado a cómo abrir la puerta de la lavadora que se nos ha quedado atascada por rotura del tirador sin forzarla y de forma más fácilmente. En otro vídeo os he mostrado cómo se puede hacer con un trozo de fleje de los utilizados en embalajes o en obras de construcción, por ejemplo, para atar los palés. Pero ya que es un material que muchas veces es un tanto complicado de conseguir, vamos a intentar abrir la puerta con otra cosa, por ejemplo, con una botella de refresco. Tenéis que proceder de la siguiente manera. Cortaremos una banda a lo largo de la botella. Más o menos de 1 centímetro, como estáis viendo. Y cuando tengamos 1 metro aproximadamente, cortamos y podemos proceder a intentar abrir la lavadora. Nos auxiliaremos de dos trozos de, o sea, dos trozos de tela, dos trapos, para no cortarnos las manos. Introducimos la banda y, haciendo un poquito de fuerza, en este sentido, como veis, hemos conseguido en unos segundos abrir la puerta de nuestra lavadora que estaba atascada. Espero que el vídeo os pueda ser de ayuda, de utilidad, y que ante un problema de puerta con la maneta rota que no podáis abrir, tengáis que vaciar la lavadora, sepáis cómo se puede hacer fácilmente, auxiliándoos con una botella de refresco. En otro vídeo yo lo dedicaré a otros métodos para intentar abrir la puerta de la lavadora. Un saludo y que sigáis visitando la página web Repara Tú Mismo.